Aquí están los guerreros de la luz, el pueblo de Bolívar, el del general Ezequiel Zamora. Oigan todos, oigan todas, alcen en alto las banderas, que redoblen un tambor y traigan por las brisas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta, y que venga el coro de los vientos y el de la madrugada enrobecida, porque hay una tempestad por los caminos. Y Ezequiel Zamora va con el pueblo a acompañar a Nicolás Maduro Moro. Estamos en la calle dispuestos a defender esta patria que nos vio nacer. Encabezamos la plancha número 6 con 6 propuestas a la constituyente. La primera de ellas, creemos que es posible, estamos seguros que es posible, que es necesario, que es un compromiso ético y moral con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, repatriar el capital que se ha fugado por corrupción de la República Bolivariana de Venezuela. Lo hicieron los rusos y lo podemos hacer nosotros. Creemos que es posible fortalecer las misiones en el área de la salud y la educación, y para ello propiciar un sistema de salud público, gratuito, preventivo, amoroso y de calidad. Ya basta de la clínica privada, ya basta de la póliza de seguro, chupan una parte importante del presupuesto de la salud. Creemos que es posible un proyecto educativo nacional en, por y para la vida, la democracia y la libertad. Es decir, educación gratuita, pública, de calidad, centrada en lo humano. Aún recordamos que ante la aparición del inmortal Hugo Chávez, comandante de rebeliones, pusimos en la calle centenares de jóvenes, regaron con su sangre el porvenir. Pusimos a fuego lento y en el lugar el porvenir, hasta que aparecieron los cañones del 4 de febrero. 0,3% se dedicaba a la salud. Reto a cualquier nación del planeta que tenga más parte del Producto Interno Bruto de Educación que la República Bolivariana de Venezuela hoy. Vamos a seguir perfeccionando y trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando, como lo pidió el presidente Nicolás Maduro, para superar el rentismo petrolero. Pero no olvidemos que esta es la primera nación del planeta Tierra con reservas de petróleo, 19ª con agua potable, la 4ª con reservas de gas. Y gas, agua y petróleo serán los combustibles para la humanidad en los próximos 450 años. De allí la velocidad del imperio sobre nuestra tierra. De los 19 minerales más importantes sobre la tierra, 15 se encuentran debajo de nuestro suelo. De allí la voracidad del imperialismo por conquistar. Pero nosotros no vamos a dejar perder lo más grande que hizo Hugo Chávez: la independencia, la soberanía. De allí que nuestra tercera propuesta tiene que ver con la defensa integral del territorio, el reordenamiento territorial de las comunas, de los consejos comunales, de los parlamentos comunales, para el desarrollo del autogobierno comunal. Nosotros estamos proponiendo y vamos a debatir en la constituyente, en la plancha número 6, pues voy a llegar a la constituyente, sí, le digo, favorito de ellos, se lo aseguro, y voy a llevar por fuera a mi hermano Juan Carlos Alemán. Nosotros vamos a ganar la constituyente. La comunidad al mando, la gente de La Vega, de Caricuao, de Antímano, de Santa Rosalía, de San Pedro, del Sucre, del Valle. Hemos regado con nuestra sangre en las calles de Caracas, por lo más grande que tenemos, que es la revolución bolivariana. Tenemos patria y no la vamos a perder. Tenemos patria porque Chávez no la dejó y no la vamos a perder. Que se burlen, que hagan toda la ironía, los sectores de los pros y la mentira, pero la mayoría está con la razón. En política solo se necesitan dos cosas: la razón y la fuerza. La fuerza es la mayoría, y la mayoría es chavista, carajo. Y la razón nos acompaña, la razón de los humildes, de los patas del suelo, de los siempre oprimidos y explotados. Vamos entonces, la igualdad no es un producto encontrado por casualidad. La igualdad es producto de la justicia, y nosotros vamos a reordenar el aparato judicial venezolano, empezando por echar de fuera de allí con la constituyente
a los traidores de la patria. Para empezar por allí, solamente con la fiscalía, pero no nos quedaremos allí. Hay que implementar un sistema de justicia que tenga como razón, sazón y objetivo central los pobres de la tierra. Porque nadie puede dudar, nadie que tenga un solo sentido común, un solo dedo de frente, puede dudar del hermoso trabajo que hizo la compañera Iri Lorena Fosforito con las cárceles venezolanas. Pero lamentablemente todas están llenas de gente pobre. A los ricos le damos casa por cárcel, a los ricos se fugen en un avión, y nosotros estamos absolutos. Mansión por cárcel, dice la Fosforito, que es más agresiva que yo. Mansión por cárcel. Y nosotros, yo al igual que la Fosforito, estamos rodilla en tierra con Nicolás Maduro. ¡Para que sea! Nosotros asumimos el mandato. No queremos balas, queremos votos. Pero que no se les olvide jamás, jamás de los jamases, que el alma del soldado bolivariano está hecha de dos ejemplos gigantes, el del general Simón Bolívar y del mariscal Antonio José Sucre, vencedor del imperialismo español, y nosotros que somos sus hijos seremos los vencedores del imperialismo norteamericano. Para terminar, debo recordar a los compañeros que nos acompañan en la plancha número 6. Nos acompaña la negra Mariela, que con sus manos y su gente no construyeron 100 apartamentos, construyeron una comunidad y un conjunto de relaciones nuevas. Nos acompaña aquel compañero que fue escolta, amigo y compañero de Cleber Ramírez Rojas. Con nosotros está el profesor Ángel Prieto. A nosotros nos acompañan desde Propatria, desde la entraña de ese valle insurgente de Katia, nos acompaña la negra Milagro y nos acompaña el negro Fabio Ancheta. A nosotros nos acompañan desde aquí, desde el centro de Caracas, el compañero José Enrique Solórzano, profesor de capoeira, el camarada Yoda, que tomó la panadería en La Baral y anda produciendo pan para el pueblo. A nosotros no nos van a hablar de un programa popular. El programa popular lo hacemos todos los días. El socialismo existe, y existe en nuestras comunidades. Hay mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en muchos lugares pequeños, pero cuando se juntan transforman el mundo. Compañera, compañero, no olviden el número 6 que vamos a acompañar, y vamos a una sorpresa en el Valle de Caracas. Nos pusieron 3 titanes hermosos al frente, los acompañaremos. Pero nosotros igual haremos florecer la rebeldía del insurgente Valle de Caracas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ¡viva la patria! Y ahora vamos a escuchar una canción.